Hermanos, hermanos, antes de comenzar el video, rápidamente recuerden que si van a comentar primero como idiotas, es mejor que comenten lo siguiente para obtener un corazoncito. Vayan a la parte de abajo mientras van bajando, obviamente dejen su like de una vez. En comentarios pon el emoji de una ballena y automáticamente yo le estaré dando corazón a todas las personas que comenten una ballena. Puedes comentar una, dos, tres, spamearla si quieres, pero no comentes primero, es mejor una ballenita. Así que vamos a comenzar. Hey, ¿qué pasa, hermanos? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy su amigo Pato. Y en esta ocasión me estaba preguntando: el Fortnite ya es todo un lenguaje universal. Si ustedes se fijan y juegan con un grupo de amigos hoy y después juegan mañana con uno diferente, los objetos tienen diferentes nombres en cada grupo de amigos. Cada persona llama de una forma diferente a los objetos. Entonces dije, ¿por qué no enlistarlos? Para que así la gente se sienta identificada o comparta nuevas apodos que le ponen a estos objetos del Fortnite. Así que hice una dinámica en Twitter, si no me siguen vayan, porque hago dinámicas para que salgan en videos, en la que les preguntaba cómo le decían a algunos objetos que aparecen en este video. El resultado es una enorme lista que tengo frente a ustedes, que a continuación voy a leer, no sin antes mandarle los 5 saludos a la gente que compra con el código Gorila Soviético. El primero es para Aspex, el siguiente es para Juan Cruz, el siguiente es para Jonas Calderón, el siguiente para Neki YT y el último para Otaku Prime. Si tú quieres un saludo, ve a la descripción y ahí están mis redes sociales. Mándame una captura comprando y automáticamente yo te estaré apuntando para los siguientes saludos. Por último, recuerden suscribirse. La estadística dice que muchos que ven los videos no están suscritos, así que suscríbete en los próximos 5 segundos o si no, a Patricio se le cae su centavo. ¡Oh! ¡Rayos! Era mi última moneda. Así que si no quieres que a Patricio se le caiga su centavo, suscríbete ahora y sígueme en redes sociales que están en descripción. Vamos a comenzar, hermanos. El primer objeto y el que más apodos tiene es la Pump, la escopeta de corredera cricosa. Puse la versión más perra para que así tuviera más apodos. Yo pensé que muchos más objetos iban a tener una lista enorme, pero no. Este es el que más apodos tiene y esos apodos son los siguientes: la Spaz, la escopeta atómica, escopeta tocha, la rompe madres, la nuclear, punk, la mamalona, revienta culos, desinstaladora, mata vacas, la chingona, bomba nuclear, saca mierda, la pan, la puteadora, tumba burros, escopeta corredera, la truenamentes, escopeta rota, la rompe controles, escopeta tocha, el poder y el bicho. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! Realmente, si ustedes usan estos dos apodos, los amo, hermanos. En primera, porque Un Show Más es de las mejores caricaturas que hay aquí en este universo alterno. Y por último, el bicho. Es normal decirle el bicho a esta escopeta porque es una escopeta mamadísima. El bicho está mamadísimo, es una escopeta poderosa. El bicho es poderoso y es de los seres más trascendentales en este universo. Así que, no sé, yo que ustedes le empezaba a decir el bicho porque el bicho es la mamada, mijo. Vamos a continuar. El cofre legendario, hermanos, es el siguiente en esta lista y no tiene tantos apodos, pero vaya que sí tiene una lista más o menos extensa. Vamos a comenzar. Cofre mamadísimo, cofre tocho, cofre raro, cofre caro, cofre chingón, cofre cheto, cofre OP, tesoro chetadón, cofre azul, cofre de salvar al mundo. Vaya que este tipo es bastante creativo. Cofre mamado, cofre perrón, cofre bacán y cofre de Clash Royale. Son apodos bastante buenos. Recuerden que ustedes pueden comentarme ustedes cómo le dicen a estos objetos. La verdad, siento que puede que salgan apodos muy cagados en comentarios, así que no duden en comentar. Y también, obviamente, síganme en redes sociales para la buena suerte, porque Mamber Roy está triste de que no me sigues en redes sociales. Así que, no sé, aprovecha para irme a seguir. Ya sigues viendo el video después de seguirme. Vamos a continuar, hermanos. Las minis, este objeto que es bastante indispensable en cada partida. Y vaya que es de los objetos que yo pensaba que iban a tener un millón de apodos, pero no, es una lista bastante corta. Vamos a comenzar. Yakults, Agüitas, Potis, Calditos, Danoninos, Mini Pozolito, Mini Escudinis, Chamitos y Gatorades.
Estaba bastante corta esta lista y yo me imaginaba que iba a tener un trillón de apodos las minis, pero vaya que está bastante limitado. Pero el de los Gatorades está cool porque el Gatorade también puede ser azul, las minis son azules, ¿entiendes? Jaja, categoría comedia, hermanos, tenía que meter uno de estos chistacos que a ustedes les encantan porque yo soy el comediante número uno del Fortnite. Vamos a continuar con el Launchpad, hermanos, la famosísima lanzadera, yo le digo así, creo que tú le dices así, hermano. Tú que estás viendo este video, ahorita estás diciendo, sí, la neta, yo también le digo así y nos estamos riendo juntos. Es más, acércate a la pantalla, te estoy dando un abrazo, eso es todo. Ok, la lanzadera, saltadera, jumppad, brinca, brinca, trampolín, la wea con la que saltas y por último el trampo. Una lista bastante corta que no tiene algo más que decir. Bastantes apodos, entre comillas, así que el trampo está cool también. Los splashes, ¿no? Me da mucho gusto, hermanos, y quiero hacer un énfasis en este punto. Si ustedes no sabían, en este canal nosotros le pusimos un apodo a los splashes que fueron un éxito a nivel internacional, que es el ABBER, ya lo he explicado en muchos videos. ABBER. Pero muchos en el tweet comentaron el ABBER, incluso suscriptores nuevos. Entonces me da mucho gusto que el gorila soviético patentó el apodo ABBER para los Chalk Splashes. Así que, aparte de ABBER, ¿cómo le dicen a este objeto, tío Pato? Bueno, le dicen chescos, splash, chelas, el six de salpicones, pisto, six de corona, jugos, cocas, los mecos, chamacos, four locos. Así que vaya que tenemos suscriptores bastante alcohólicos y vamos a continuar con el escudo grande, ¿no? La Big Pot, como yo la conozco, pero para todos ustedes, el shield grande podría ser poti gorda, escudo de media, escudo de 50, big pot, poti grande, escudo gordo y big chungus. Este último es bastante crack, hermanos, así que si ustedes no le tienen un apodo a este bonito objeto, yo que ustedes agarraría el de big chungus. Así que vamos a continuar, hermanos, con el slurpo pescado. El slurpo pescado es el slurfish, yo siempre le digo slurpo pescado. Creo que muchos suscriptores aquí también le han dicho slurpo pescado a base de los streams, etc. Así que vamos a comenzar con la lista del slurpo pez. Benji azul, slurpo pescado, el gorilón azul, pez mamado, Magikarp morado, pescadete azul, slurpee, slurpo pez, sorbete 2.0, mojarra de escudo y mamberroy morado. No sé por qué mamberroy morado, pero un saludo, mamberroy, que estés viendo este video, crack. El flopper, pez verde, pez de vida, pez naranja, pez tocho, el gorilón, mini gorila, mojarra de vida, mamberroy verde, Benji verde, Magikarp pescado de 50, medkit portable y botiquín 2.0. Vaya que la gente es bastante creativa, no sé por qué le dirían mamberroy al pescado, pero unos cracks, hermanos, que comentaron ese apodo. Vamos con el siguiente, ya con los últimos 4 objetos. El medkit, el boticacho, como lo conozco yo, tiene una lista bastante corta, aquí sí nadie se amplió. Y los apodos son Boti, Botín, Medikit, Botaca, Botichog, Botican y el IMSS, que este fue el verdadero crack. Aunque, haciendo un pequeño chiste de... ese solo lo entenderán mexicanos, pero no sé por qué le pusieron el IMSS, hermano, si te mueres en la sala de espera. Así que, el IMSS. Buen meme. Vamos a continuar con el chugo, ¿no? El chugo jugo, el chog yog, la madre esta que te ponía 200, el garrafonzote. Yo lo conocía como chugo jugo, pero la gente lo conoce como la madre que te pone a full, garrafón, bidón, caguamón, big chog, chugo jugo, caldo legendario, pozolote, escudo full, mecote y coca de 3 litros. Vaya que unos cracks los que comentaron la coca de 3 litros, vaya dioses. Vamos a continuar con las granadas apestosas, que creo que ya todos sabemos que todo lo que diga pedo va a estar en esta lista. Así que los apodos para las granadas apestosas son los pedos, granada de pedos, sacapedos, sacarratas, fétidas, espantarratas y fumigadora. Yo sé que todos tenían que tener pedo ahí, pero hubo unos que sacaron apodos bastante creativos. Vamos a terminar, hermanos, con el lanzagranadas. Este creo que ya es bastante evidente. Pepos, lanzapepos, lanzapapas, lanzapenes y lanzacacas. Esos dos últimos los comentaron como 4 veces, no me pregunten por qué, pero pues esos serían todos los apodos, hermanos. Comenten cuál faltó. Ustedes, ¿qué objetos quieren ver en los siguientes videos? Porque puede que hagamos una parte 2 de este bonito video. Y pues también recuerden comentar sus apodos. Por último, recuerden seguirme en redes sociales para la buena suerte. Siempre que digo esto, la gente me manda mensajes que dicen: Pato, me encontré 1,000 pesos en la calle, me habló la morra que me gusta y ahora somos novios. Yo que ustedes no desperdiciaba la suerte. También abajo están las redes sociales de Diego Gallo, que es editor de video, y de Pablo, que es editor de diseños, todas esas mierdas que son banners, miniaturas, todo eso que es diseño, arte,
Él lo hace, así que vayan a darle una checadita. Yo fui Pato del Gorila Soviético y recuerden usar el código Gorila Soviético para que Mame Roy Junior les dé de su pollo. Eso fue todo por el video del día de hoy, hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y los veo en el siguiente video. Adiós.